Claro, no tiene precios. Por los deportes, a punto tal de poder hacerme un, no digo tener un top 5, pero deportistas que te hayan entusiasmado por afuera del automovilismo. Sí, te puedo decir, siempre me gustó, de chico practiqué el golf y lo tomé no como un deporte mío, sino era parte de, digamos, de, yo estaba pupilo en un colegio donde una de las disciplinas que practicábamos era eso, y a raíz de eso será que siempre me quedó un poco de golf en mí. Y felizmente, con toda esta nueva era donde hay televisión en vivo de todo, he podido seguirlo mucho a Tiger Woods. Para mí es un gran brillante, o sea, digamos, realmente una persona que a donde llevó él al golf, lo puso al deporte en un pedestal muy alto por todo como fue su vida, como fue el padre que lo llevó a eso. Que hoy es un poco lo que está sucediendo en todos los deportes. O sea, vos lo podés comparar a Woods con Hamilton, que a los 9 años, 10 años, ya tenía un contrato con el equipo McLaren, ¿viste? O sea, digamos, ya el padre lo fue preparando para eso, ¿viste? Lo mismo que Rosberg, el hijo, se hizo una pista de karting alrededor de la casa ahí en Marbella, donde viven, para que de chiquito lo hacía entrenar. Y él desde arriba del techo le tomaba tiempo. Entonces, yo te digo, Woods a mí me encanta, digamos, con todo lo que después vino, una parte conflictiva de su vida, un tiempo que estuvo parado y volvió y ganó todos los Masters que tenía que ganar. Tiene 5 sacos verdes, que eso lo, ¿viste? ¿Y otros deportistas, otros deportes? Otros deportistas de otros deportes. A nivel país nuestro, de chico, digamos, una persona que lo seguí mucho y realmente me entusiasmaba todo lo que logró fue Guillermo Vilas. O sea, yo voy a hablar básicamente, digamos, un poco de mi época. O sea, Vilas fueron de los que uno lo seguía, que no había tantas posibilidades como ahora con televisión, sino era más por de vez en cuando enganchabas algo en un noticiero, ¿viste? Es que hay muchos deportistas, realmente uno que viene del deporte o que ha vivido el deporte, tenés muchísima gente que no es que uno las admira, sino las sigue por la forma que han, los logros que han, no por los logros, sino por la forma que han llegado. A mí me interesa mucho, digamos, no me interesa, sino que es interesante cómo llega cada uno de esos deportistas, ¿viste? Y por eso que hay algunos que han tenido más o menos posibilidades que otros. Y bueno, unos llegan, otros no, otros les falta suerte, otros les falta a veces un país que esté por detrás. Hoy por hoy, desgraciadamente para los argentinos que quieran destacarse, menos en el fútbol, que lo único que te hace falta es una pelota y saber patear bien, es más accesible acceder a un equipo de primera que un piloto llegar a manejar un auto rally o de Fórmula 1, cosa que hoy para un argentino es imposible, ¿viste? Prácticamente eso es algo que, más como son los manejos hoy de rally, de Fórmula 1, de incluso mismo de los sport prototipos, de la nueva generación que se viene del Mundial de Endurance, que va a ser muy, muy interesante. Vuelven todas las marcas, vuelve Ferrari, vuelve Porsche, va a ser fabuloso en el 2022, cuando 23, perdón, cuando esté Ferrari, vuelven a ser como era en la época de los sport prototipos de antaño, que estaban los mejores equipos. Martín, el Pepe Volta me mata si no te pregunto por cuáles son los navegantes de todos los tiempos que te gustaron, algunos de los cuales aprendiste, algunos con los cuales intercambiaste y algunos los cuales vos aconsejaste y terminaron siendo buenos navegantes. Bien, vamos a empezar por una persona que doy fe que fue así. Tiziano Siviero me abrió mucho el camino en Europa. Más que en Europa fue en Lancia. Tiziano ya tenía muchísimos años en Lancia y cuando yo hago mi primer safari, o sea, el primer año con Jorge en Europa, en el 90, yo me voy a África y me acuerdo que un día Tiziano me contacta. Ya venía Tiziano, estaba de novio con una cordobesa, entonces estaba acá, me contacta, Martín, nos tengo que juntar, entonces dice, Martín, tenés que prestar atención a esto, a esto, a esto, para Kenia, esto nos va a servir el equipo. Realmente todas las pautas que me dio para hacer en Kenia eran todas fantásticas, o sea, era realmente útil lo que me decía. Entonces, Tiziano Siviero fue una de las personas que a mí
me, digamos, no te digo que me hizo la vida más fácil, porque después quedó una dependencia de, digamos, de Tiziano hacia mí, que me mandaba a hacer cosas para las distintas carreras de Argentina, Australia. Yo, como yo me iba antes, entonces vamos a tener que averiguar más. Yo lo hacía con mucho gusto porque realmente era siempre positivo para el equipo, que después algunas muchas cosas las tomaba con recalde, ¿viste? O sea, si vivo por un lado, otro que me enseñó la otra parte del negocio, que no era solo ser navegante, sino ser navegante, también puedes hacer esto, 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 arreglas el contrato, todo lo más. Yuha Pironen, el navegante de Cancún, con el cual tengo una fantástica amistad al día de hoy. Fue hace poco su cumpleaños, estuvimos hablando y nada. ¿Siempre en inglés? En inglés. ¿Al finés? Nada, solo Juba Wumenta y nada más que eso, ¿viste? Que creo que es buen día, una cosa por el estilo. Yuha, Tiziano fueron los, digamos, los de afuera. ¿Qué te iba a decir? ¿A quién yo considero haberle dado una mano grande? Acá fue a Pepito Díaz. Pepito Díaz, cuando él era, yo tenía un negocio de motos al lado de la farmacia de los abuelos, y Pepito, no sé, tenía 9, 10 años, y venía todos los días al negocio y me pedía un autógrafo, una calcomanía, y se sentaba y se quedaba ahí. Y hasta que un día Pepito vino con el padre, con Luis Díaz, y me dice: che, este quiere ser navegante, ¿viste? O sea, está terminando. Y bueno, si la pasión está, la tiene, viene, charla, habla conmigo, que esto, lo otro. Le digo: Pepito, acá hay una cosa que te va a poner allá arriba, aprende a hablar inglés. Y Pepito en un año hablaba inglés como Shakespeare, increíblemente. Y Pepito, muy pocos saben lo mucho que hace en Europa. Hay unos equipos españoles que lo contratan para que vaya y les coordine las carreras en Finlandia, en Rumania. Pepito, bueno, ahora estamos en pandemia, que es un desastre esto, pero en épocas normales, Pepe trabaja tanto como navegante como, digamos, coordinador de un equipo. Cosa que yo lo vi que fue, también no dejó de ser un negocio, un ingreso más. O sea, no solo había que percibir ingresos por navegante, sino podía hacer otras cosas cuando no corrías. Yo, cuando no corría con Recalde, trabajaba para Trelles. O sea, en las carreras que no iba Jorge lo sabía totalmente, estaba totalmente de acuerdo. Entonces, el navegante, si quiere, puede hacer muchísimas cosas. Y te voy a repetir, Pepito, calculo que debe haber sido la persona que más ayudé. Cuando los hermanos Pérez Compán, Jorge y Luis, deciden hacer el Munchis, el equipo de rally, había que tener un navegante digamos, que esté, por si a algún navegante le pasaba algo. Yo lo propuse a Pepito. Jorge Pérez, antes de ir a hacer la primera carrera de Europa, ya lo llevaba, empezó a llevar a las carreras del campeonato sudamericano que él hacía. Y Pepito fue, y Pepito corrió con Villagra, corrió con Luis, corrió con todos. Cuando hizo falta un navegante de repuesto, vamos a decir así, estaba Pepito. Y bueno, nada, Pepe tiene un conocimiento igual que yo de todas esas carreras, porque él venía conmigo, viajábamos juntos, recorríamos todos los enlaces de la carrera juntos. Entonces yo considero que Pepe es, de alguna u otra forma, no digo que es un invento mío, pero sí lo traté de ingresar en esto o instruir lo más posible para que, bueno, pueda hacer su carrera en esto, cosa que él ha hecho. Y él ya se maneja solo, tiene pilotos chilenos, paraguayos. Pepito es un fenómeno, ¿viste? O sea, se las arregla, ¿viste? Realmente. Ahora, te lo tengo que preguntar a vos. Hacé cuenta que yo no sé nada de rally. ¿Qué es el navegante de rally en un binomio? El navegante de rally en un binomio, y yo lo digo en forma categórica, es el 50% de la tripulación. O sea, todo lo que se logra, mitad del piloto y mitad del navegante. El piloto puede ser muy bueno, muy rápido manejando, pero si no tiene un navegante que le dé la confianza, que sea certero en la forma de leer las notas, haciendo, o sea, digamos, con las pausas que requiere la lectura de la hoja para ir siempre en el tiempo justo, no van a andar rápido. No hay piloto que no haya tenido buen navegante que haya andado rápido. Y todos los de punta que cambian por otro navegante, todos siguen andando rápido. ¿Por qué? Porque tiene un navegante bueno. O sea, cambian uno bueno por otro bueno. Entonces, es un negocio no de ser bueno, sino un negocio a medias. Porque juegan de a dos. Hay
el piloto y el navegante. Para mí es el 50% de lo que se logra en un auto de rally, es mitad para cada uno. Genial, Martín Cristie. Mirá para allá. Mirá de nuevo para acá. Sí. ¿Valió la pena todo esto? Sí. No, lo elijo de vuelta. No, totalmente. Volvamos al año 73, que hace muchos años de eso. No, lo hago de vuelta. Pero lo hago de vuelta y de la misma forma. No, haciendo trampa, no podés cambiar cosas que salieron mal. No. Hacerlo de vuelta. No, trampa nunca hicimos, Luis. Siempre jugamos, o sea, digamos, dentro de la ley. No, pero realmente no, lo haría esto de vuelta. Y la verdad que digo siempre, ya hace 20 años, 20, 21 años que estamos, que he dejado el automovilismo, o sea, de tener una participación activa arriba del auto y poder seguir estando ligado y seguir haciendo, digamos, de mi pasión, mi forma de vida. Realmente, por eso yo no extraño nada, ¿viste? O sea, y como dije antes, ¿viste? O sea, si bien ahora estoy mucho más abocado, digamos, a autos clásicos, pero siempre está la competencia, siempre está lo nuevo, siempre está el evento distinto, y eso te va generando siempre estar como en punta de pies para ver qué es lo que pasa, qué cosa nueva hay, y bueno, es lo que nos mantiene, calculo que tan vivo como siempre, ¿viste? Realmente yo me siento, digamos, como cuando tenía 19 años, o sea, la pasión está, y no, eso creo que uno nunca lo pierde, ¿viste? En mí, y está vigente, ¿viste? Es lo único que puedo decir, ¿viste? Bueno, última, mirando acá, saludar a los chicos de Rally Más Automovilismo, que ponen de nuevo el automovilismo en la... en un canal tan importante como Telefe de Córdoba, y me parece que vale la pena tu opinión. Bien, como estoy muy al tanto desde el inicio de Rally Más Automovilismo, realmente para mí poder saludarlos y haber sido de las primeras notas, porque no son tan antiguos en tiempo, para mí es un placer poder haber hecho esta nota, pero sobre todo contigo, Luis, con Piti, con Renata, todos acá, un gusto, y bueno, a Mario, a Laura, a José, a todos los integrantes del equipo, les mando mis cariños, un gusto de poder haber contado mis historias, anécdotas, y mis vivencias o mis pensamientos, y bueno, no va a faltar oportunidad para que estemos alguna vez todos juntos y bueno, nos podamos reír un poco más de todas las cosas lindas que ustedes producen en un canal de televisión y que yo me pueda seguir acordando de cuando andábamos correteando por África o alguno de esos eventos que tocaron hace mucho. Tal vez hará falta que Almada pague otro asado. Sería lo ideal. En ese quincho entramos ahí, la cantidad que el COVID o que el COE permita, ahí nos juntamos y seguimos charlando ahí en lo de Mario. Seguí caminando, no mires para arriba, da la vuelta, vení. Esto es inglés. No, son las 5, la hora del tea time. No, la hora del té. ¿De alguna manera avisaste que terminaba la nota para que Mariana venga? No, esto es. Hijo de Juan. Janicelli, son más italianas que yo. Janicelli. Mari, Renata. Hola, encantada. Hija, Luis. ¿Sí? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Ramaciotti. Ah, Ramaciotti. Don Luis Ramaciotti. ¿Necesitan alguna pastilla para la memoria? ¿Algo ustedes dos? Y yo dos, yo dos. Y a mí dame dos. Dame dos. ¿Cómo era una etiquetera? Es una servilleta que yo tenía de una cena que hicimos en el año 64. Y la tenía doblada, yo ahí tirada. Digo, se me va a poner, se me va a polillar. Algo va a pasar, digo yo. No, Piti, eso. Algo va a pasar. A los que entienden, lo siento a él, se lo saco y se vuelve loco. Sí, tremenda esa. ¿Usted con azúcar, señor Bertolino? Sí, todavía con azúcar. Todavía. Te conté que Laura Cerezo y Almada me convidaron té de coco, ¿no? ¿Té de coco? Té de coco. No, tan del coco. Té de coco me hicieron tomar acá. Che, bueno, la reunión de Pascualina puede ser acá. Que te lo traiga a Carlito. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Tenemos la rueda del Guaira? Che. Pará. ¿Cómo? Te voy a contar mi historia de cafetero. Renata, vos presta atención y no te rías. ¿Quién servía el mejor café de Córdoba?
el viejo Qasem Mustafa, el papá de Daniel Mustafa. Bargente, Jujuy y Colón. Tomate el café y después empezamos a cosas. ¿El cafecito? ¿Con azúcar o sin? Me dijiste no, sin. Sí. Bueno, el turco, obviamente, hacía toda la noche, tarde-noche era el turno. Iban, escucha esto, Luis, fuera de broma, iban los jueces del coso, del, ¿cómo se llama? De tribunales, a tomar café. Vos no sabés lo que era, era de loco, ¿viste? Bueno. Y el turco a la noche a veces, claro, salía algún programa con alguna señorita y, viste, o sea, tiene que estar haciendo café a la noche. Entonces un día, dice, oh, no, tengo una. Digo, yo no puedo creer que sea tan difícil poner, hacer así. No, Martín. Dice, el barómetro, el termómetro, la temperatura del agua, era todo un arte. Mirá. No. El turco Daniel me enseñó a mí. Isabel, las veces que me decía, decime que no tenés nada este sábado de la noche, y yo me iba el sábado de la noche a hacer café al bar gente, no. Pero con un susto, era estresante, porque yo me transpiraba todo, ¿viste? Claro, aparte el café mal tirado, te no, agarra un tipo como el Piti y se te queja. ¿Cómo? Bueno, para mí el negro del Teatro Bar, ¿cómo se llama? Insuperable. El Rengo, pero ¿cómo tiene el apellido? Carrizo. Carrizo es el número uno. ¿Viste el